Hola, ¿cómo están? Estamos en Fuera de la Ley, transmitiendo desde IMPA Fábrica Recuperada a través de Barricada TV. Hoy vamos a ver un film francés de los años 50, El Albergue Rojo, de Claude Atanlara. El Albergue Rojo toma una historia real. La historia real es la de una posada en los Alpes franceses cuyos dueños se dedicaban a narcotizar, robar y asesinar a los huéspedes. Esto a mediados del siglo XIX, 1830, 1830 y pico, son descubiertos, se descubre que han asesinado a más de 100, 150 personas, prácticamente todos los que caían por la noche. Esto tiene un impacto muy fuerte en la población, es un caso policial que se sigue en los diarios de la época con mucha intensidad, y a la posada se la empieza a denominar la posada macabra, el albergue rojo, el albergue sangriento, etc. La primera versión de esta historia la hace Georges Méliès. O sea, en una de las primeras películas Méliès está la posada macabra, que es la historia esta. A partir de ahí ha habido cerca de 80, 85 películas hechas con este argumento. A veces referidas específicamente a esta posada y a veces a la idea de un hotel al cual uno cae misteriosamente en medio de la noche y descubre que está por ser asesinado o va a ser asesinado. La última que representó exactamente la historia de esta posada se produjo en el año 2002. Y si queremos, incluso la serie Hostel o todas las series de horror donde jóvenes caen a un lugar y son asesinados, sigue un poco la idea. Claude Atanlara es un realizador francés, un realizador clásico francés, uno de los que no aceptó la Nouvelle Vague y por eso cada vez le costó más producir. Digamos, fue de alguna manera muy criticado por la gente de Cahiers du Cinéma, se lo acusaba de hacer un cine demasiado clásico y demasiado literario, demasiado convencional. Más allá de la crítica, era un realizador muy correcto, muy prolijo y sobre todo muy crítico. La frase preferida de él era: el cine, si no es venenoso, si no produce alergia, si no altera, no funciona. Una película que no es venenosa no funciona. En algún momento perteneció al Partido Comunista, luego se desencantó. Y sobre el final, en los últimos años, cuando tenía 89, casi 90 años, ingresa como diputado por el partido de Le Pen. Se va directamente al otro extremo. Tanto cuando estaba en el PC, cuando era independiente y cuando estaba con Le Pen, en los tres momentos su crítica fuerte era hacia la política cultural de los Estados Unidos, que según él estaba matando la esencia de lo francés. Para esta versión, El Albergue Rojo, trabajó con Fernandel. Fernandel era y es todavía, ya falleció, pero el que está considerado como el cómico máximo del cine y el teatro francés. Es una persona muy conocida por su sonrisa, se lo conocía como el cómico con cara de caballo. Era famoso por sus gestos, por su expresividad. La película es una crítica a veces fina, a veces densa, a la iglesia en general, al dogma, al modo de conducirse, al doble mensaje, hecha con mucha ironía. Esto, sin embargo, a Fernandel lo fue indignando a lo largo de la producción. No terminó en buenos términos con los Atanlara. Dicen que sobre el final ya directamente no se hablaban. Estaba un poco molesto, incluso por las consecuencias que podía tener en su carrera el quedar con un mensaje tan anticlerical. De hecho, no fue al estreno de la película, hizo lo posible porque no se pudiera estrenar. Si uno ve la película ahora, si bien sí hay una intención irónica, al lado de todo lo que vino después, es realmente una película que ya hasta parece sutil. Y sobre el final, incluso hasta
hasta cristiana, si nos vamos a tomar al pie de la letra la última frase de la película. Entonces, bueno, los invito a ver el Albergue Rojo y hacernos llegar sus opiniones a barricadatv@gmail.com y nos vemos la que viene.